Hoy probaremos un nuevo Battle Royale. Esto es como Fortnite en sus inicios, ¿no? Pero con vampiros. Tenemos al Bruto. Está bonito. A ver. Pero por... No, van a venir hacia acá. Oh. O son huevones. El timing, ¿eh? El timing. 13. Y bueno, gente, la tormenta. ¡No, no! ¡La zona no! ¡La zona no! ¡La zona no! Ya saben cómo es mi suerte con la tormenta. ¡Todo menos la zona, huevón! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy TSTCJ, espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este video seguramente es un video extra porque es de algo que totalmente salió así random. Al inicio explico por qué juego este juego y al final terminé con buenas impresiones, por eso es que están viendo este video. Es un nuevo Battle Royale que le falta todavía bastante para llegar a ser algo mejor, porque por sí falta mucha optimización. Ya lo van a ver, pero en general está bastante decente el concepto y creo que este juego tiene buen futuro si es que la gente lo juega y lo siguen desarrollando, porque obviamente apenas es su inicio. Van a haber partidas en tríos, en dúos y en solitario, o sea, de todo. De por sí solo hay en tríos y en solitario en este juego. Para los que se preguntan, sí, el juegos gratis, pero pruébenlo si es que a su riesgo, porque como les digo, falta optimización. O sea, mi computadora, que tengo una 2080, lo corría a las justas a 60, 80 FPS. Se notaba, es que se notaba en las partes de las peleas que los FPS bajaban bastante. Entonces, si quieren algo casual, recomendadísimo, pero como les digo, falta todavía bastante. Y nada, gente, si es que les gusta el video, quieren más videos así medio random probando otras cositas nuevas, a ver si vamos a la meta de 5000 likeazos. Yo creo que 5000, meta humilde para un video humilde, a ver cuánta gente puede apoyar con un likeazo, gente. Bueno, aparte que este es un video extra, así que ya saben. Tú que no le diste like y supe este video, hazlo y a cambio tendrás un regalo esperándote en la descripción. Totalmente gratis. Oh, let's go, that's class. Espero que les guste, gente. Soy Sejo y se los dejo. Hey, gente, los que están viendo en un video, si es que lo están viendo en Sejo, es porque ha salido bien y este juego promete. O por lo menos está suficientemente entretenido. Me animé porque estuve viendo al pana Destri y me gustó. O sea, por lo poco que vi, me gustó. Y es buenísimo, la movilidad está buenísima. O sea, tú eres un vampiro que corre por las calles y tiene que matar a otros vampiros. Y tienes poderes. Y lo que más me gustó creo que fue la movilidad y la jugabilidad. Porque sigue siendo un Battle Royale. Tiene zona, tiene armas. Por ejemplo, ahí está el loot. Mira, estos son los poderes. Este es como un Apex, se podría decir, ¿no? Se podría decir que es como un Apex, pero más random. Por ejemplo, mira, ve. O sea, tienen como mini poderes, no sé qué, weón. Ve, o sea... Spider-Man, claro, algo así. Entonces, por lo menos me dio curiosidad de jugarlo y... Justamente eso vamos a hacer hoy. Está Blood Hunt. Aguanta, que ya comenzó. Está la intro. Se parece a una intro de Marvel. Ah, ok. Oh, shit. Se ve bueno. Por lo menos el trailer. Acceso anticipado. Esto es como, puta, como Fortnite en sus inicios, ¿no? Ajá, mira, este es el tutorial de una. Usa tus sentidos para encontrar al mortal. No rompas la mascarada. Ah, para mantener la mascarada no debes dejar que los mortales miren quién eres. O sea, nosotros estamos camuflados. Somos un vampiro, pero la gente no lo sabe. Objetivos. Usa tus sentidos agudizados para encontrar mortales y alimentarte. Ok. Acá hay uno. Amigo, abrazo. Ya imaginaba que iba a ser. Ok, tenemos... Claro, podemos trepar cualquier pared. Spider-Man momento. Ah, aplastando espacio. Ok. Control espacio. ¿Qué dice? Prueba un puñetazo sísmico. ¡Hola, verga! Este es loot, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una ballesta? ballesta doble. Ya. O sea, cada personaje... Es como una raza distinta, ¿no? O sea, aplasto Q. Este personaje, por ejemplo, hace este salto y hace este puñetazo, ¿no? ¿Ves? Ok. Y cada personaje, muy similar al Apex, será distinto. Ok. Me gusta. Me está gustando. ¡Ah! ¡Ah, yeah! A ver. Este es arma de corta distancia, pero... Igual y le doy. Disparar está muy bueno. Se siente muy bien disparar acá. Esta es una que... No me gusta. El tambor del Fortnite. Pero no suena igual. Pero dar balas está buenísimo. Ok. Ya sabemos lo básico. Saltar, trepar muros, poderes, armas, armadura. ¿Ves? Selecciona arquetipo.
O sea, acá tú eliges la clase, por decirlo así. Tenemos al bruto. Está bonito. A ver. El bruto mantiene la red de sus enemigos para defender a sus aliados. Al parecer es un tanque. Porque dice defensor de primera línea. O sea, acá hay... Uy, esto se está semejando mucho al Apex, man. Y el problema del Apex... O sea, una de las razones por la que no juego el Apex... Sé que es un juego muy bueno y todo. Pero es que necesitas gente. En ese juego, para jugar ese juego necesitas gente. Y al depender de gente... A veces no me atrae mucho porque puta, necesito estar llamando. Encima tiene que ser gente que tú conozcas porque si no te tilteas, no sé, ¿no? Entonces esto parece que está similar, weón. Y entonces ya fue. Gente, la única vez que voy a jugar este juego es esta. Pero, puta, como curiosidad. Que fue con el Vándalo, el Willy Rex. ¿Hay emotes? No jodas. A ver, haz algo. ¿Cuál es el gesto, weón? Ah, me apunta. A ver este. Esa risa que pagaron esa cara, weón. Ah, ok. Ya comenzamos con los buenos emotes. Acá es donde te pones la ropa, mira. Los accesorios, los piercings y todo. Ah, mira. O sea, hay ya varios gestos por default. ¿Qué fue? ¿Me ha botado? ¿Qué hablas? Yo ya estoy dentro, weón. Me ha botado. Chucha, oh, el ping debe estar cagado entonces porque... No sé. Pero acá tú me sa... Ah, no, me ha salido con otra gente, weón. Y acá me sale aparte para escoger el personaje. Yo voy jugando esta con randoms, pero no hay... Por lo que escucho, no... Nadie habla. Chucha, ¿ya comenzó? ¿Qué? O sea, te aparece así de repente, weón. No hay bus ni nada. No hay un avión. Puta, voy a ayudar a mi gente. Están matándolos. Puta, y a mí también. A la puta madre. Hola, a ver, estos son humanos. Te están matando a mi amigo. Fuck, lo tumbaron, weón. Nos mató. ¿Qué causa? Creo que lo tumbé. Pero puta, estos sí estaban juntos. Se me lagueó, ¿ah? ¿Eh? Ya, gente. Vamos a darle un solitario. Ok. Sé que hay alguien acá. ¿Ese eres persona? ¡Ah, no! ¡Era un humano! ¡Fuck! Me expuse, weón. ¡Fuck! Ha sobrevivido en la casa de sangre. Por acá, man. Puta, no sé qué le he hecho. Ok, deleteadísimo. Es que cuando juegas Fortnite, yo me imagino que puedo construir, weón. Ok, un lugar donde no haya gente, weón. Vámonos. Mi sensibilidad con puta, el matadero. El matadero. Ok, gente, ahora sí. Mira, estamos al lado de un carro. Puta, pero a mí no me salió lo que quería, weón. Con esto debería poder ver. Mira. El círculo es chiquitito, concha. Ahí vi un enemigo. O sea, hay bots que te intentan matar, pues, weón. Mira, acá hay un humano. Se siente bien disparar con esta weá, te lo juro. Mira este idiota. Tranquilo. Somos 18. ¡Le di! ¿Quién carajo lloró? Vamos a esquivarlo. Poniéndome la armadura. Ahora le meto mi cuchillazo. ¿Dónde estás, perro? Le meto cuchillazo. Se me ha hecho cuchillazo. Chaira. Muerto. Hablaos. Suavemente te voy a quitar tu sangre un toque. He aprovechado mi momento, weón, porque mi héroe tiene disparo cuerpo a cuerpo. Así que. Hay un. Acá un. ¿Este es? ¿Ese era? Todo el tiempo ese era su cabeza. Pensé que era un. Mantén para comerlo. Lo rematé. Pensé que era la puta de una lámpara. Puta madre. Espérate, hijo de perra. Espera, está recargando, weón. Espera. Ok. La jugadiña. Ven. Este es el cabro. El cabón. Te vas a escapar, hijo de perra. No, lo van a matar también. Es que se ha metido a... Ah, me puedo regenerar. Estos son bots. Oh, gracias, bot. Oh, pero sí, estos se hacen invisibles, ¿viste? Ok.
Hola, verga, déjeme un rato, déjeme un rato. Puta, pero este es fuera de zona, mierda. Jeringa, jeringa, jeringa. La jeringa era con tres. Jeringa, jeringa, jeringa. ¡Jeringa! ¿No la recogí? No me jodas, no la he recogido. Este es un chiste. Puta, no me hagas esto, weón. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¿Cómo me dio si que estoy detrás de esto? Me voy a morir por zona, pero no por ti. Voy a morir por zona, pero no por ti. Bueno, gente. ¿Cuánto baja la zona? Ah, la sí pega bien, ¿eh? Ok, top 8. O sea, sí, sí, sí me está gustando. Sí me está gustando. Está bueno, está bueno. Acá están. Allá están. Ah, bueno, ahí tienes gente, Juan, tienes gente. Ah, era gente. ¿Qué pensaste que iba a haber NPCs acá, weón? Los deleteo los dos, parados sin polo, weón. Puta. Eran dos nomás. Una katana, weón. What the fuck. Mira, mira, nuestro compañero ha marcado. Sí, ha marcado gente, vamos a espaldearlos. Oh, y creo que los veo. Sí, 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 sí. Estoy dando. No sé cómo marcar, weón. Con el mouse, la rotación del mouse. Ahí está. ¿Le ruseó? Puta, vamos a rusear. Son cabros. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Acá está. Surprise, motherfucker. Deleteado. Muerto. Lo reviento. Está viniendo su gente atrás. Eso, me lo como. Oh. ¿Estoy curando? ¿O no estoy curando? Ya. Cura. Arriba. Estoy usando bolsa de sangre. ¿Cómo se toma su sangre? Deletea todo. ¡Muérete, imbécil! Puta, puño limpio, carnal. ¡Pau! 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 Katana del Forest. Deleteadísimo todo su equipo, weón. Me logró matar a mí, weón. Todavía hay más gente, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Quién ha muerto o qué? Yo. Me remató el hijo de puta. ¿Pero ahora se puede revivir o no? No, cuando te rematan ya no. Debe haber alguna forma. Me mató a mí en vez de matarte a ti. Sí, de hecho, gracias a que te remató, lo maté. Porque yo le estaba metiendo katanazos. Sabía, ¿no? Te vi, crack. Murió. Apúntale para allá. ¡Apúntale para allá! ¿Qué tanto se muere en rematar? No jodas. Aguantan un pincho. Ya murió. Déjame, amigo. Esta arma está buena. Tu caos está pusheando. Sí, no sé qué le pasa. Está loquísimo. Si quieres llegar a tener el rango Dios en mi corazón, no solo estarás suscrito a este canal y al principal, sino que también me seguirás en alguna de mis redes donde subo mis clips, comparto memes y cosas que me van pasando por ahí. Y por supuesto, si quieres algo más, ahí está el Discord. Link en la descripción. Si tienes una granada, tírasela al que está tirado. No tengo. No. ¡Esta madre! ¡Oh! ¿Qué? Me mató de un pedo. Tenía escopeta. Ajá. No, men, en serio, me he dado con una escopeta. ¡Oh, cuidado, Silvara! No, oh, Silvara. Apuntar, puta, no le da a nadie, weón. O es que no en nuestra... ¡Hola! ¿Y eso? Opa, Silvara, la primera win. Nadie le da a nadie. Ah, la lo deletearon. Es que un equipo entero, ¿no? A ver si sale una win. Vamos a jugarla más por win, ¿eh? Creo. Otra vez estamos los dos nomás. Ya, no importa. Creo que estamos en servidor brasileño. El pintitas. Nah, yo creo que es gringo. Porque hay gente acá. ¿Gente acá? Y sí, que hay gente. Ahora sí somos tres, ¿no? Entonces. Viene uno. Ahí. Lee en la cara. Ahí está.
Abajo, el pinitas, vamos, dale, dale pinitas. ¡Cuidado ya! Buenísima. Estoy invisible, mira. Sí, cuando te agachas eres invisible, como ese. Este va a tocar culos. Este es el que me cagó, el pinitas. Sí, hay, sí, 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 he visto varios, de hecho. He visto gente, por ahí. ¿Lejos? Ahí, lo veo. Pues están viendo ellos otros. Igual y no conviene pelear, ¿eh? Al este gasis rápido. Ay, mira, están peleando allá. Alta mecha. Ellos van a tener que venir hacia acá, por la zona. Somos 10 equipos en total. El pinitas, que es el líder. Vamos a zona, ahí, va. Ahí, están ahí. Venga. Nuestro cosa se está quedando. Juegan el pinitas. Es que todavía tenemos 2 minutos hasta que empiece a cerrar la zona. ¿No era 8? Digo, 8 segundos. Con un disparo le bajó todo el escudo al pobre. Ahora tenemos 2 minutos hasta que se cierre. O sea, ya está avanzando el círculo. Ajá. Estoy dándole disparos ahí random. Pero tengo miedo de que haya gente cerca, weón. Puta, esta arma no baja nada. Literal. No vale la pena ni siquiera disparar. Puta, tenemos que movernos, weón. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Dale. Ayuda. Le reventé. Se quitó. No importa. ¿Dónde están? Acá están. Ayuda. Está llegando. Puta, por suerte son cabros. Ya fuiste, causa. ¿Qué fue nuestro causa? Se ha quedado. Hasta me echaron nuestro causa, no. Ese no le dio al pincho la zona. Yo ya estoy traumado. Con el escudo. ¿Lo vamos a ayudar? Hay gente ahí. Puta, no creo que sea buena idea. Hala, este no, hala, no le importa nada, weón. Ese vamos, ya se murió, ya. Puta, ese es equipo completo. Esos sí están comunicados, ¿eh? 8 personas. Ahí está, a la izquierda. Oye. Sí, estoy quieto. No me ven. Oye, yo le voy a dar, weón. Si quieres, uno está viniendo hacia mí. No me ven. Le voy a tener que dar, man. A menos que no me vean. Espera. ¿Le diste? Fuck. Es que yo no tengo habilidades, man. Te lo juro. Puta, el otro equipo estaba acá bajito. Claro, es que todos estamos juntitos. Somos 8. Vale, y puedo revivir. ¿A dónde me podría ir para revivir? Puta, me quedo acá. Nadie me ve. ¿Tienes escudo? Hoy sí tengo escudo, huevo. Tengo todo. No me la creo. Escóndete nomás. ¿Qué voy a hacer? Son 3-3-1. Puta, pero... La zona, men. La zona está ahí cayéndome a mí. Ya, vamos. ¡A la mierda, vamos! Vamos, causa. Parado sin polo. Ah, eso te empuja, ¿no? Sube. Hola, verga. Ya vi el otro equipo. ¿Te imaginas si sobrevivo? No, tendría que aguantar 30 segundos mientras estos pelean. No me veas. ¿Se ha olvidado de ti? Sí. Pero por... No, van a venir hacia acá. O son huevones. El timing. 13. No, pero son 3, man. ¿Cómo me voy a matar a estos 3? Es que son huevos. O sea, ¿cómo no me ven? Déjeme. Uy, casi me dejan, ¿eh? Ok, gente, vamos a jugar en solitario. Y Voldemort. Ah, mira, esto sí es verdadero sniper. Ah, what the fuck. Para hacerme invisible. Ay, que hay gente. Acá arriba. Hala, bro, ¿cómo ha subido tanto el hijo de puta? Lo mato, parado sin polo. Surprise, motherfucker. No me jodas, no tenía balas. What the fuck. Dale. Oye, ¿tanto demora? Una trampa, ¿no? ¿Dónde hay gente, man? ¿Dónde está la gente? Este pobre sabe que le estamos viendo. De hecho, yo no solo... No me la conté. Ya no lo veo. Fuck, ¿y eso? Hola, me lagazo. Batezazo. Pelea de bates. Que mate uno.
Fuck. Que revivan, que revivan. Oh, me dio y me había hecho invisible. O sea, me hago invisible, pero no invencible. Ala, me he metido en el tilt de este puto juego. Puta, me expuse yo mismo porque le di un humano. Fuck, no estoy tan mal, no estoy tan mal. Esta es mi zona, esta es mi zona. Acá es difícil campear a gente. De hecho, este juego está buenísimo en esa parte. Porque todos tienen wallhacks. O sea, aplasto esto. Y puedo ver a los enemigos, ve. Ah. Mira, acá estoy invisible. Ja, alto ratón, ¿ah? Tremendo ratón. Igual me conviene moverme acá con mi trampa. Para tener más visión, principalmente. Soy un ratón, soy un ratón. No pasa nada, no pasa nada acá. A la cabina otro. Sabe que me ve. No me ve, no me ve. Seguimos siendo nueve. ¿Cómo no me ve este? Voy a ir a zona, gente. Voy a ir a zona. No quiero morir por zona. ¿De acá puedo dar enemigos? Sí, ¿no? Ok, ya veo dos. Están mechando entre ellos. Ok. Esos son los dos. Faltaría uno. Vamos, que sale. Top 4, top 4, top 4. Top 3, top 3, top 3. ¿Pero dónde están? Ahí veo uno, ahí veo uno. Ok, yo soy invisible de momento. Él va a tener que venir, él va a tener que venir. Le vamos a dar, le vamos a dar. Ven, ven, ven. Ok. Escudito. Sube, sube, sube. ¡No! Me estoy muriendo. ¡No! ¡La zona, no! ¡La zona, no! ¡La zona, no! ¡Todo menos la zona, huevón! Me empujó. Nah, me empujó a la zona. O yo mismo me fui. Sí, sí, por la zona. Ok, gente, GG's. Y esta gente, espero que les haya gustado. Como les dije, falta optimización. Pero de por sí, así comienzan todos los juegos. Así que vamos a ver si con el paso del tiempo va a mejorar. De momento, yo creo que lo voy a jugar muy de vez en cuando. De por sí, es bueno el juego y todo. Pero como les digo, es muy similar al Apex, ¿no? O sea, ya dije mi opinión. Aunque sea bueno y todo, necesitas gente. Y es más difícil, por decirlo así. Pero por ahí, de vez en cuando, le estaré dando, no lo sé. Un poco más gente acá está apareciendo. Las personas que encontraron la palabra clave en un video anterior. Y si tú encontraste la palabra clave en este video, coméntela, que seguro aparecerá en un futuro. Si agradecen los likes, gente, a ver si vamos a la meta de 5000. Y sale por ahí más videos de este tipo, como que probando cosas nuevas. Así que nada, se cuiden. Acá les dejo un video totalmente random, de un juego random también. Ya que estamos acá con los juegos medio random. Espero que les guste. Soy Sejo y me voy a la mierda. Chau. Thank you.